Mexicana, ahí está la danza San Juan Bautista de Tacualeche, ¿verdad? ¿Ustedes son de dónde? Río del San Juan. Río del San Juan, pero Zacatecas. Muy bien, pues bienvenidos. Hoy viene la de 17ª, o sea, 17 años continuos de venir la peregrinación de Zacatecas. Esta es específicamente de Tacualeche, Zacatecas a San Juan de los Lagos. Hoy estamos compartiendo con ustedes este bello momento donde están llegando a los pies de la Virgen de San Juan de los Lagos. Algunos llegaron mucho más temprano, ya se bañaron, ya se asearon, ya saludaron a la Virgencita, pero hoy a las 10:30 tendrán su misa de recibimiento por parte de la Catedral Basílica de San Juan de los Lagos. Ya son 17 años continuos que esta peregrinación pues viene a la ciudad de San Juan de los Lagos. Y acá viene la banda de guerra. Pues mientras inician, déjenme preguntar de qué parte es la banda de guerra. Buenos días a todos, muchas gracias. Pues ya empezaron a llegar la gente de Zacatecas. Buen día. ¿Cómo se llama la banda? Segundo batallón. ¿Es el segundo batallón? ¿De qué parte vienen? Tacualeche, ¿verdad? Lo dije bien, Tacualeche, Zacatecas, sí señor. Bueno, pues ya saben que desde el día 20 estuvieron pues caminando, recorriendo caminos para llegar a los pies de la Virgen de San Juan de los Lagos. Hola Juan Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas, platícanos cómo fue su camino, Juan Gabriel. Pues con todos los contratiempos del mundo, pero venimos a honrar y a venerar a nuestra Madre Santísima, la Virgen de San Juan de los Lagos. Otro año más, ya 17 años de peregrinar, Lorena. Así es, 20, desde el día 20 están en la en camino, en ¿verdad? En camino, sí, salimos de Tacualeche el 20 de noviembre por la noche y llegamos el día de hoy aquí a San Juan de los Lagos. ¿Cuál es el plan, el proyecto? Porque duran de aquí hasta el día 7, se quedan aquí en San Juan, ¿verdad? Algunos sí, algunos ya no, muchos ya nos regresamos a casa a partir de hoy porque son 8 días de peregrinar. Pero bueno, venimos con toda la fe y el entusiasmo que
que debemos honrar a nuestra Madre Santísima. 17 años se dice fácil, pero... No, es un gran esfuerzo. Y muchos años y mucha dedicación para esto. ¿Cuántos son los celadores o los organizadores, Juan Gabriel, aparte de ti? La mesa directiva somos 4 personas, encabezadas por nuestro párroco, de ahí de la parroquia del Refugio de Tacualeche. Es el presidente, que es el señor Pascual Rodríguez Mendoza, el tesorero, el señor José López Villa, y un servidor, Juan Gabriel Rodríguez, el secretario. Pues bienvenido, San Juan, en tu casa. Yo adelante, porque veo que andas trabajando, yo... Estamos organizando para que esto nos salga de la mejor manera posible. Bien, su misa a las 10:30, ¿verdad? A las 10:30, sí, ya ahorita vamos a iniciar. Viene acompañándonos todo es de la parroquia de Tacualeche, la banda de guerra de los cofrados de San Juan Bautista, la danza de una comunidad que se llama Norias de San Juan, y la banda de música de nuestro pueblo, de Tacualeche. ¡Ah, qué bonito sonaba, Digo, qué bonito suena. Pues algo que le quieras decir a la gente de San Juan de los Lagos y a los peregrinos. Pues que muy agradecidos con recibirnos, que nos comprendan. A veces les cerramos un poquito el tráfico o les dejamos a lo mejor un poquito de basura, pero compréndanos, también venimos a peregrinar y venimos a contribuir a la economía de su municipio. Muy bien, pues bienvenido. Gracias, Juan Gabriel. Juan Gabriel Rodríguez Ibarra. Y a las autoridades, muchas gracias, sobre todo a las de Aguascalientes, a San Juan de los Lagos, no se diga, que nos ha dado mucho, mucho la mano para venir en esta peregrinación. Muy bien, pues ahí están tu mensaje. Gracias, Juan Gabriel. Gracias, Lorena, y aquí te veo. Aquí nos vemos. No, yo todavía le voy a seguir hasta la misa. Y bueno, pues me da un gusto cuando los seguidores nos escriben ahí en la página y luego después poderlos saludar personalmente y recibirlos aquí en San Juan de los Lagos, que siempre les he dicho que San Juan es su casa. Y bueno, pues Zacatecas presente. Hoy en San Juan también en San Juan de los Lagos, pues viene todavía otra peregrinación más de Zacatecas. Buenos días, saludos a toda la gente de Zacatecas. Juanita Montiel, un saludo. Voy a leer algunos mensajes antes de que empiece la peregrinación. Fabián Cedillo desde San Andrés Atenco, un saludo, buenos días. Anselmo Contreras, Cosmar Mark, un saludo para ti. Norma Angélica Frías Sánchez, un saludo para Pedro Frías. Nayeli García, saludos y bendiciones. Rayito Fabi, un saludo para Ray y Nancy de allá de Matamoros, Coahuila, que siempre nos siguen. A Guadalupe, a la niña Guadalupe también le mandamos un saludo. Ángel Torres, buenos días, saludos desde Cuautitlán, Izcalli, saludos a toda la gente de Cuautitlán. Bienvenidos, dice las bellas Niles, que son las bellas uñas, ¿verdad? Que les da la bienvenida. Sador Espiritual, José Luis Quiroz, Cris Sal TC, saludos de Ixmiquilpan. Acá los esperamos, también ya vienen nuestros amigos de Ixmiquilpan. Saludos desde Tacualeche, de José Luis Quiroz Robles, saludos. San Juana, Sador Espiritual, un saludo desde La Calera, Zacatecas. Un saludo a Juan Gabriel de parte del Padre José. Pues ahí están los saludos, es gente bien chambeadora. Y bueno, pues ahora llegan la gente de Zacatecas a San Juan de los Lagos. Saludos desde Ixmiquilpan. Acuérdense que Ixmiquilpan hará los tapetes por donde pasará la Virgen el próximo 8 de diciembre. Y bueno, pues toda la gente de Zacatecas, bienvenidos. Gracias, Juan Gabriel, ya te mando saludos el Padre José. Gracias, padre. Que gracias, padre. Ya está. Ya le pasamos sus mensajes ahí a Juan Gabriel. Y bueno, pues a mí me da un gusto ver San Juan así lleno de tradiciones, de cada uno de los municipios, de cada una de las ciudades del país que vienen a visitar a nuestra Madre Santísima de San Juan. Miren la banda. La banda, ya saben que Zacatecas se la gasta sola para la música. Angie RM, saludos desde Ixmiquilpan. Acá los esperamos. Agustín Fernández, saludos. Oh,
la gente de Tacualeche, la gente de Zacatecas, son los zacatecanos quienes le dan vida el día de hoy a la ciudad de San Juan de los Lagos, este pueblo de fe y de milagros. Bienvenido a toda la gente de Zacatecas, específicamente de Tacualeche. Miren nada más, 17 años de peregrinar año con año para dar gracias a la Virgen de San Juan. Yolanda Herrera, saludos, prima, ¿cómo están? Un saludo allá a todos los norteños, a Yolanda y a toda su familia, les mandamos un saludo. Félix Cortés Rodríguez, saludos. El 11 de enero, primero Dios y la Santísima de San Juan, nos vemos por acá. Sí, ya muchas peregrinaciones van a salir en enero para llegar a el 2 de febrero aquí a la... a San Juan de los Lagos. ¿Qué tal es? Y Zacatecas con banda no llorando. Historias, conviviendo, porque el peregrinaje es también eso, convivir. Marcos Basilio Delgado, saludos desde Basouzi, amén. A Rita Basouzi, un saludo para ella, gracias. Y bueno, pues hoy quien guste acompañar a la peregrinación tendrán su misa de recepción a las 10:30 de la mañana. Bienvenidos a Tacualeche, Zacatecas. 17 años de peregrinaje. Con frío, con sol, con aire, pero ellos 8 días de caminar y caminar para llegar y dar gracias a la Virgen de San Juan.
Y ahí nos vemos en misa. Gracias, pues déjenme, me cuelgo, fíjate.
María Reyes, saludos. Muchas gracias por seguir la transmisión. Esta peregrinación salió el pasado 20 de noviembre de Tacualeche, Zacatecas, y hoy están llegando a dar gracias a la Virgen de San Juan de los Lagos. De acción de gracias por llegar con bien aquí a los caminos y a los pies de la Virgen de San Juan de los Lagos. Lagos. Todos los días caminando para llegar a dar
años de esta peregrinación. María Hernández, saludos, buenas tardes. Desde Huehuetoque, Estado de México, saludos allá a todos nuestros. Allá tengo ahijados en Huehuetoca. Sandra Cecilia Esquivel Montoya, saludos desde Saltillo. Y bendiciones para todos los peregrinos, para sus papitos Vicente y Juanita, que andan allá visitando a la chaparrita. Pues ojalá y nos toque saludarlos. Ángeles Herrera, saludos, Marienta. Tacualeche, Guadalupe, Zacatecas, a San Juan de los Lagos, desde el 20 de noviembre, caminando hasta llegar hoy 28 de noviembre a la ciudad de San Juan de los Lagos. Ángeles Herrera, desde Zacatecas, saludos, Ángeles, pues acá están todos tus paisanos, un saludo a nuestros ahijados de allá de Teoloyucan, a Gloria Torres de Teoloyucan. Bienvenidos, ¿qué les puedo decir? Es emotivo ver llegar decenas y decenas de personas. Es la primera peregrinación de Zacatecas. Muchos de ellos tienen la costumbre de llegar. ¿Cómo estuvo el camino? Platíquemonos, Edgar. Pues algo pesado, pero todo bien. Gracias a Dios, ya estamos aquí con la Virgen de San Juan. 17 años, ¿qué significa para ti venir año con año a dar gracias a la Virgen? No, pues es una experiencia muy bonita. Que pues
no diario se tiene, es año con año, como dice usted. Y así es, y es un espíritu también peregrino, ¿no? Así es. Muy bien, ¿tu nombre? Edgar Fuentes Salinas. Es que ya lo leí, pero para que todo el mundo te... Ahí está, nos están viendo en Tacualeche, ¿sale? Gracias. Bueno, pues un gustazo recibir aquí a todos los que les tocó la ría. Ustedes organizaron, ¿verdad, amigo Berto? Los celadores. Todos los celadores. ¿Cómo se portó la gente? Bien, bien. Y si no, lo regañamos, ¿verdad? Ándale, pues, muchas gracias. Todos ellos son los celadores, parte importante de esta peregrinación. Son como los chidos, ¿eh? Son a los que hay que hacerles caso. Zacatecas, ¿verdad?
Y allá sí hace frío, señores, no cualquier cosa. Aquí en San Juan también ya empezó el frío. Beto Morales, saluditos desde Toluquita la Bella. Ay, ¿qué les digo? Ayer me comí unos frijolitos con chorizo de allá de Toluca, del verde, de este con almendra. Ay, ay, ay. Delicioso. Saludos a toda la gente de Toluca. Señora, ¿cómo estuvo el camino? Así es, ¿su nombre? Doña María del Refugio Salinas. Pues qué bonito ver familias enteras, desde la abuelita, los papás, los nietos, todos participando en esta que ya es una tradición, 17 años
de esta peregrinación de Tacualeche, Zacatecas, que salieron el día 20 de enero. Son 8 días caminando y bueno, pues ya los fríos están arreciando, ya se siente el frío fuerte, así que pues hoy estamos compartiendo esta peregrinación con todos ustedes. Hoy a partir de las, fíjense, desde temprano, porque va a estar bonito ya el centro de San Juan de los Lagos. Los martes retiran todos los puestos para que pues se dé el Vive Tu Plaza, que es todos los martes aquí en el centro de la ciudad de San Juan de los Lagos. Y hoy pues un saludo y reconocimiento a toda la policía de San Juan de los Lagos. Buen día a los turísticos, a la policía municipal, que siempre pues están apoyando a los peregrinos en sus ingresos, en sus necesidades cuando llegan a San Juan de los Lagos. Bueno, pues llegan justo a tiempo, la misa será a las... a las 10:30 de la mañana. Thank you.
damos la bienvenida. Estamos celebrando 400 años del primer milagro documentado que realizó la imagen de Nuestra Señora San Juan de la Cruz. Año de 1623, una familia de pesqueros que iba de San Luis Potosí a Guadalajara a llegar a esta población y al hacer el acto circense, la hija más pequeña muere. Ana Lucía tomó la imagen que ustedes contemplan hoy y la colocó en el pecho de la niña y volvió a la muerte. Que ella, nuestra madre, la llena de gracia, también nos llene de vida. Que seamos mejores. Bienvenidos, señores, a su casa. Bienvenidos donde está nuestra mamá, en la casa de todos, en su casa. Bienvenidos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pues muchísimas gracias, bienvenidos a Colegio Zacatecas.